Quien está conectado y lo tengo ahí, no deje de ser un gran amigo mío, que se llama Fernando Herrera, y hablando de gente talentosa y que sabe de cine, él es uno de ellos, así que no es raro poder cruzar a Fraide, a Herrera y Rosario Vivo, porque son parte de este programa. ¿Cómo te va, Fer? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, muy bien. Un placer verte y tenerte aquí nuevamente en Rosario Vivo, que sos parte fundamental de tantos ciclos en la tele, en Radio Nacional, bueno, en tantos lugares que hemos estado. Herrera siempre estuvo presente y es un gran amigo mío. Así que bueno. Me siento parte, con mucho, mucho gusto, de reencontrarme con ustedes. Ahí está. Bueno, Fraide, ¿cómo anda usted? ¿Se lo ve por allá, a lo lejos? ¿Fraide? No te queremos minimizar en tu columna, pero bueno, hoy casi como que sí. Ponete más cerca, capaz que estás. Lo acerco ahí, ahí me ven bien. Ahí te vemos. Exacto. Ahí te vemos, pero perfectamente. Hola, number one. Samurai. ¿Cómo están? Bueno, el gusto de encontrarnos también con Fernando de este lado, la verdad que un placer enorme. Bueno, cuénteme, porque obviamente que esté Herrera no es casual, pero hoy tiene que ver con lo que ustedes van a hablar. Por favor, cuéntenle a la audiencia quién es Fernando Herrera, por qué está aquí con nosotros, dándonos es el placer de poder compartir el programa con él. ¿Qué está pasando? ¿Qué están cocinando bueno, ustedes Fernando, juntos? Claro, ¿qué pasa ahí? En realidad tiene que ver con algo que trasciende incluso la frontera de Rosario, o sea que esto que estén viéndonos, desde donde estén viéndonos, realmente es una cosa para disfrutar, y tiene que ver con este curso que tanto Fernando Herrera como Fernando Barea van a comenzar próximamente, ya de manera inmediata, y que tiene que ver con un curso sobre cine argentino de manera online. Serán 9 encuentros. Fernando Herrera, para aquellos que no lo sepan, tiene una gran trayectoria como periodista, como docente, como realizador también, como programador de películas, incluso también como videoclubista en su momento, y realmente es una persona que sabe muchísimo de cine, y bueno, la verdad que la posibilidad de ofrecer una vez más cursos, porque no es el primero que realiza Fernando, me parece una ocasión especial para que la gente conozca más de esta propuesta y de qué se trata, y por eso también lo convocamos a Fernando en este Rosario Vivo. Che, qué lujo, tenerlo a Fraide, a Herrera. Bueno, qué lástima. Redoblamos. Qué lástima que no está Fernando Barea, que Fernando, yo siempre lo cuento, fue mi maestro de primer grado y después de séptimo. Y bueno, Fernando Barea es un capo, pero total, del cine. Casiru, cuando lo nombraron a Barea, hizo así con la cabeza. Sí, sí. Y sí, es una persona muy reconocida, tanto como Herrera. Así que, qué lindo. Contanos un poquito, Fer, ¿de qué trata el curso? Bueno, este curso empieza el 3 de marzo. Se llama Cine Argentino, Modelo para Armar. Y intenta abordar justamente el cine argentino desde mi mirada y la de el otro Fernando, pero no desde una manera cronológica, tradicional, contar la historia del cine desde principio a fin, sino está estructurada en 3 partes, en que la primera hablábamos un poquito de historia como para contextualizar, en el segundo módulo del taller vemos un poco todo lo que se construyó con el cine argentino, el cine industrial, también histórico y actual, y después empezamos a preguntarnos qué pasa con la crítica, qué pasa con el cine independiente y con el cine actual en Argentina, ¿no? Sí, qué lindo. Así que, por eso se llama Modelo para Armar, porque tiene esta estructura, digamos, para pensar el cine. Qué lindo, sí, muy interesante. ¿Nueve encuentros? 9 encuentros, sí, que están así estructurados en 3 módulos con estas ideas, de 3 clases cada uno, bueno, con mucho material. Comienza ahora en marzo, ¿verdad? Para ver y leer. Y empieza el 3 de marzo. Perfecto. Sí. Qué bueno. Este taller que bueno, desde el año pasado estamos haciendo, reinventándonos, ¿no? Yo daba los talleres presenciales desde el 2016, pero este curso es la segunda edición que lo hacemos. Lo hicimos en el 2020 con muy buena experiencia, a pesar de el contexto adverso.
y ahora lo queremos volver a hacer. Lo vamos a repetir y obviamente Martín Fraile tiene prioridad en la charla, pero lo vamos a repetir, pero quiero que lo digas inicialmente, después lo vamos a volver a decir. ¿Dónde me anoto? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo me informo un poquito más? Más allá de lo que sigamos hablando. Cine Argentino modelo para Armar, se pueden anotar directamente contactándose por WhatsApp o llamando al 3413-638238. Aguanta, repetime, a ver, 3413. 3413-638238. Ahí está, bueno, bien. Después lo vamos a repetir. Modelo para Armar, Cine Argentino, que arranca en marzo, con dos docentes de primer nivel, Fernando Herrera, Fernando Barea. ¿Y usted qué dice, Fraile? Si tiene que consultar a un docente como Herrera sobre el cine argentino, ¿por dónde arrancaría, Fraile? La idea también, Walter, y es abrir también la charla a la mesa de Rosario Vivo, que sabemos que son todos muy cinéfilos que gustan de ver películas de la cinefilia como tal, es también empezar a entender la importancia de hacer un curso hoy, no solamente para entender en contexto que tiene que ver con la historia del cine, sino también para entender fundamentalmente cómo ha atravesado el cine la pandemia. A partir de acá te hago la pregunta también, porque me parece que el aislamiento determinado en el 2020 también ha producido un quiebre y ha, como en tantos otros casos, demostrado aquellas virtudes, pero también los defectos, ¿no? Entonces pensar en contexto, no solo para atrás, sino pensarlo en la actualidad. Me imagino que a la hora de plantearlo, esta duda, esta situación debe haber aparecido, ¿no? Sí, seguro. Bueno, al principio de la cuarentena fue durísimo para cualquier actividad cultural. Yo tenía varias que daban en el complejo Atlas. Me gusta lo presencial, soy fan de lo presencial y el cine, en particular el cine, ver cine, creo que no, es irreemplazable el hecho de ver cine en salas, y ese es un gran dolor que tiene que entre tantos otros que se dio con toda esta situación, ¿no? Pero pensar el cine sí se puede hacer a distancia, así por Zoom o como sea, y nos ha permitido reencontrarnos con un público que por ahí no es de Rosario, sino que es de distintos lugares, y eso también es muy interesante. Así que todos estos cambios a veces sirven para estructurarse o reestructurarse o deconstruirse o lo que fuera, y empezar de nuevo. Esta palabra tan de moda, reinventarse. Bueno, muy actualizada. Exactamente. Pero incluso también uno de los módulos que tiene determinada determinado el curso también tiene que ver con el cine desde el punto de vista del feminismo, sobre el cine y las mujeres. Es decir, hay un abordaje muy completo, pero también muy actualizado y muy, vamos a usar la palabra que usaste, muy deconstruido en algún punto, ¿no? Porque también es necesaria la discusión a través de figuras como Lucrecia Martel, como Ana Katz, como tantas otras importantísimas para el cine de nuestro país en la actualidad y también en la historia, ¿no? Sí, es un tema que a mí me interesa especialmente, al punto que estoy, ya anuncio, ya que estoy, viste, hacemos un 2x1 y estoy armando un curso y una actividad que todavía no sabemos cómo, por qué canal va a salir, específicamente sobre ese tema en general, sobre las mujeres cineastas. Pero en el tema de Argentina particular... por muchos motivos. Por empezar, ahora en el presente, la cantidad, ¿no? El porcentaje de directoras en Argentina, si bien las desigualdades siguen existiendo, por supuesto, es alto, y no solo es alto en cantidad, sino en calidad, ¿no? Podríamos decir, es fácil pensar entre las mejores o la mejor, entre los mejores directores actuales de Argentina, pensar a Lucrecia Martel, por ejemplo. Seguramente en este momento... la persona que dirige cine en Argentina con más prestigio internacional. Así que, pero todo ese camino viene de larga data, no solo de María Luisa Bemberg, que hizo Camila, para poner una referencia directa, que es lo más conocido del pasado, sino que viene desde antes, ¿no? La historia es bastante cíclica, a veces no es un progreso lineal, y de eso también hablamos en el taller. Ahí está. Te pido una consulta, Martín, sí. Tiene que ver con el cine. ¿Cuál sería la prehistoria del cine argentino? Si tuviéramos que ponerle un nombre y apellido, o una época, o un lugar, digo, ya me meto en el curso, digamos. La prehistoria del cine en general es todo lo que pasó en el cine antes de que se
termine de consolidar como un lenguaje, ¿no? Sobre todo en la época del cine mudo. Y hay muchos hitos. Voy a mencionar uno solo, por ejemplo, que es el primer largo animado, ¿no? Oficialmente el primer largometraje animado es Blancanieves de Disney, que es del año 37, pero 20 años antes un argentino que se llama Quirino Cristiani hizo El Apóstol, que es una película que se perdió, pero que es un largometraje animado, quedan algunos fragmentos nomás. 20 años antes que Disney. Sí, y fue un impulsor de la animación en el cine. Y incluso Disney, el mismo Disney, era fan de Cristiani y vino a Argentina a conocer cómo era su proceso, que era bastante artesanal. Qué bueno. Para poner un ejemplo de algún dato raro, curioso. Qué lindo cuando andamos por ahí, ¿no? Qué lindo cuando los que saben te tiran esos datos, ¿viste? Que decís, mirá vos, sabía que Fernando iba a tirar alguna. Orgullo nacional, el primer hacedor. No, a mí esas cosas también me interesan. Bueno, ya nos conocemos del Vamos las Bandas, que es otro ciclo que merece también su curso y su formato. También quiero hacer algo al respecto este año. Sí, señor. Digo, porque tengo siete proyectos, este es uno, ¿no? al estilo Groucho Marx. Qué grande. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Bueno, tengo otros cursos también. Pero el que sale en marzo y el que más me interesa ahora es este de Cine Argentino. Ahí está. Martín, te dejo a vos el cierre, lo que quieras consultar a Fernando Herrera. La pregunta para cerrar, Fernando, es si hay que tener alguna clase de conocimiento para poder acceder al cine, que ya al curso, que ya de por sí es muy accesible también, tiene un valor que no sé si lo quieren dar, pero de verdad es realmente bajo por lo que ofrecen y por la calidad de los docentes que hay, pero fundamentalmente si cualquiera que nos está viendo, nos está escuchando, tiene que tener alguna clase de base o cualquiera puede anotarse. No está pensado para tener una base previa, no es para estudiantes avanzados de cine que pueden... que hemos tenido muchos y que lo pueden disfrutar y pueden hacer preguntas más específicas, pero está pensado más que nada así para todo público, para cualquiera que se interese de cine argentino y de las relaciones, no es solo la data, los contenidos. En los cursos que dábamos con Fernando y en todos los cursos que trato de dar, no es tanto la información específica que uno puede googlear, sino cómo se relacionan esas informaciones y todas estas curiosidades también que siempre nos resultan muy interesantes. Me dio muchas ganas de hacer el curso. Sí, la verdad que sí. Tres cupos que necesitamos acá. Sí. ¿Cómo no? ¿Hay becas? Bueno, ¿Hay combo? ¿Hay canje? Ya está. Podemos hacer, sí. Ya está mangando. Y bueno, disculpe. Vengo con el chip. Cada uno mangue algo. Él está a cargo de la parte comercial del programa, te darás cuenta, ¿no? Tengo mucha experiencia en radio, sé cómo es. La ganancia desmedida de los que trabajan en la radio. Ganamos muchísimo dinero. Entiendo. Fer, querido, qué lindo verte, que siempre con proyectos, igualmente. Siempre trabajando y siempre con buen laburo. Cine Argentino para Armar, Fernando Herrera, Fernando Barea, 3413-63-82-38, 3413-63-82-38, y seguramente también las redes sociales de Fernando Herrera tendrás información al respecto. Por supuesto, tengo Instagram y Facebook, pero si no, mail también cursosdecine2021@gmail.com si quieren mandar un mail, pero lo más directo es mandar mensaje de WhatsApp ahí al número y yo contesto. Ahí está. Perfecto, buenísimo. Qué lindo, ¿eh? Qué bien, cine, ¿eh? Cine argentino. Sí, señor. Y modelo para armar. Algo por Gustavo Cerati. No, se me vino. Hay un modelo para armar, dicen la canción. Bueno, cuando hicimos lo de cine, bandas sonoras, era Vamos las Bandas. Sí, uh-huh. Es como un jeite muy propio mío y de algunos más, digamos, de tener algún título medio rockero. Qué lindo. Bueno, sí. Ahí está, ¿eh? Tenemos que incorporarlo el Vamos las Bandas, es, sí, bueno, ya vamos a contar de qué eso es de colección, lo que hizo en su momento Fernando Herrera y que lo tiene ahí todo guardadito, porque además no pierde vigencia, es un laburazo que hizo con respecto a las bandas de sonido de toda la historia, de todos los tiempos, un laburo que tuve la suerte de que se pudo implementar y aplicar en este programa, así que también por eso sé lo que trabaja Fernando Herrera. Fer, querido, un abrazo grande. Bueno. Martín, ¿algo más para agregar desde allá?
sencillamente felicitar a Fernando, mencionar también la labor de Fernando Barea, el otro Fernando responsable de este curso que hemos quedado absolutamente todos y todas atrapados. Nos lo presentamos, sí. Aparte de mandarle un gran saludo a Fernando Barea, recomendamos fundamentalmente Espacio Cine, que es su sitio web, y también recomendamos su libro sobre el cine y la última dictadura militar, un trabajo fantástico, muy pero muy recomendable para aquellos que quieran profundizar un poco más en relación a todo lo que tiene, que tiene que ver con la temática del séptimo arte, que realmente es un libro que ha incluso servido de base para libros importantísimos a nivel nacional, y Fernando también es una persona que sabe muchísimo, así que desde ya felicitar a Fernando, mandarle un gran abrazo al otro Fernando, y por supuesto invitar a que toda la gente se asume a este curso que realmente les va a servir muchísimo, se los aseguro. Calidad en la docencia está garantizada con Fernando Herrera y Fernando Barea. Martín, un abrazo grande, nos encontramos el próximo sábado. Fer, gracias por compartir este momento y ojalá que vaya muy bien el curso. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, llamen que me encanta participar. Gracias, Fernando. Fernando Herrera en el espacio de Martín Fraire. Te repito, es Cine Argentino para armar, 3413-6382-38. Son 9 clases de 2 docentes de puta madre, de tal vez de las dos personas que más saben de cine en la ciudad de Rosario, Fernando Herrera y Fernando Barea, dos tipos que vienen laburando hace años, y bueno, también siempre cerquita, nos enorgullece que sean tan cercanos a nuestro programa. A Rosario, Ciru, vamos a la tanda, ¿sí? Después, ya están los chicos, ¿eh? Ya volvemos y volvemos con un...